楽しませてちょうだい。 The wheel of fate is turning. Level 1 Action! ミルサイドのゲオルグ13。¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos un juego que está disponible para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Blaze Blue Continuum Shift. O Blast Blue o Blast Blues, como nos dijo el encargado de la tienda. Les recordamos que esta es una reseña casera, así que al que no le guste, pues, se puede ir a chingar a su madre. Este título fue desarrollado por Arc System Works y distribuido por Axis Games. ¡Que son los mismos güeyes que sacaron los Guilty Gears! Así que, ¡sorpresa! ¡Finalmente hicieron algo que no es un Guilty Gear! ¡Solo que sí lo es! Bueno, se parece un chingo. De la historia, la única moraleja que nos quedó es que si estudias mucho, eventualmente te volverás un moco viviente. Ya que la trama principal nos entró por un oído y nos salió por el otro. Porque está enredadísima, es en exceso complicada, y te avienta términos a lo estúpido que el juego ni siquiera se molesta en explicarte, o de perdida condensar en un glosario de fácil acceso. Lo más que puedes esperar son unos videos medio cagadones que tratan de explicarte conceptos generales, pero requieren de demasiado tiempo, ya que puedes estar sentado leyendo una hora antes de que sepas por qué chingados hay hombres gato. Sabemos que muchos de ustedes piensan que cuando una historia es complicada es buena. ¡No! ¡Wesker a la esquina! ¡Wesker malo! ¡Wesker malo! No necesariamente. Y este juego es el ejemplo perfecto del caso. Pero como es un juego de peleas, siéntete con la libertad de ignorarla por completo. Fue lo que nosotros hicimos. El Continuum Shift es la pseudo-semisecuela medias del Blaze Blue Calamity Trigger que salió el año pasado. El juego en sí se maneja igual, aunque la historia sí continúa desde donde se quedó la anterior. Para que entiendan, es la versión turbo, como la llamamos los vulgares que jugamos mucho Street Fighter. Trae dos personajes nuevos en la caja seleccionables, uno que tienes que desbloquear y la promesa de mínimo 4 que podrás descargar en línea. La mecánica del juego es bastante sencilla, en teoría. Tienes 4 botones, ataque débil, medio, fuerte y el drive, que es la habilidad característica del personaje que estés usando. Puedes congelar, robar energía, controlar el viento o a tu marioneta gigante, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que cada uno de los personajes se juega completamente diferente. No se parecen ni tantito unos a otros. Esto puede sonarles a que el Blast Blues es un juego completamente diferente a todos los de pelea que hay allá afuera. Pero la verdad, las bases son las mismas. Hay combos, puedes ligar golpes con ritmo y créanos que aparecen las secuencias de Shoryuken y Hadouken a diestra y siniestra. Y los superataques, que aunque se carguen de maneras algo excéntricas, al final siguen siendo movimientos super cabrones que bajan un chingo de vida. El juego toma prestadas varias mecánicas de otros juegos de peleas, como una especie de combo breaker que sirve justamente para romper los combos salvajes que te está echando el otro cabrón. Aparecen los Rapid Roman Focus, lo que chingado sea Cancel, que te sirven para extender combos o cancelar animaciones en caso de que la hayas cagado, y los Astral Finishers, que son como los Instant Kill de Guilty Gear, es decir, son pseudo fatalities que solo puedes ejecutar en tu round decisivo teniendo la barra de super llena y cuando tu oponente tiene menos del 30% de la energía restante. Los personajes del juego tienen varios niveles. Los sencillos, noten las comillas porque de sencillos no tienen ni un carajo, tienen mecánicas más o menos fáciles de entender. O sea, puedes saber qué esperar en cada botonazo. Los demás requieren de un nivel de dedicación y destreza en el control superiores, incluso para los veteranos de juegos de peleas. Digamos que la excentricidad de los movimientos de cada personaje requiere cierto tiempo para adaptarse. Blaze Blue es un juego que depende de ejecución y faroladas. Sabemos que en todos los juegos hay este tipo de cosas, pero aquí es casi indispensable hacer combos estúpidos para poder ganar. Como todo juego de peleas, el reparto de personajes trata de ser lo más balanceado posible, pero a pesar de que se hizo un rebalanceo con respecto al Calamity Trigger, sigue habiendo personajes con muchas ventajas en comparación a otros. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué mierdas es el rebalanceo? Los dejamos con este video informativo. Thank you.
balanceo. Dícese de la acción que hacen las compañías creadoras de juegos de peleas para hacer que sus personajes tengan las mismas capacidades y oportunidades para obtener la victoria. Esto se realiza mediante el ajuste de poderes, movimientos normales y algunas adiciones o supresiones de los mismos. En cuentas resumidas, se trata de hacer que el personaje más poderoso y cochinón baje al nivel de los demás, aunque generalmente la consecuencia de esto es que el que era más pitero en el primer juego se vuelve muy cabrón y el otro se vuelve una putita. Ejemplos prácticos del rebalanceo son la saga de Guilty Gear, BlazBlue y todos los juegos habidos y por haber del Street Fighter. Muy bien, y si quedó alguna duda, lean el folleto. Continuando. Igual y ustedes están pensando que el juego está súper complicado y solo como 3 personas en Corea lo pueden jugar bien. Pues qué bueno que lo entendieron. Bueno, ya fuera de broma, el título sí es complicado, pero te brinda herramientas para poder abordarlo en forma de tutoriales que explican conceptos tan básicos como cómo poner defensa y moverte por la pantalla, hasta estrategias de especialización de cada uno de los personajes. Adicionalmente, este juego cuenta con retos como los de Street Fighter 4, que te piden que ejecutes los movimientos especiales y los supermovimientos, pasando a combos básicos, si se entiende por combo básico, una secuencia de 15 líneas de ejecución rápida. A mamadas como esta. Así es, 161 golpes. Tan fácil como jalarle al excusado. Bueno, como pueden ver, por lo menos te explican cómo chingados se hacen con un video. El título trae varios modos de juego. Los estándar como el arcade y el versus, tanto local como en línea, teniendo este último las mismas variantes que el Calamity Trigger. Es decir, batallas por puntos y simulaciones de sala de arcadias. Además de que puedes bajar repeticiones de tus peleas preferidas y aquí sí puedes buscar por personaje y jugador. Existe un modo de score attack, uno de historia donde se extiende la trama de cada uno de los personajes con conversaciones muy largas entre pelea y pelea. Y el nuevo modo de legión, que digamos es un pseudo survival mezclado con estrategia, donde el chiste es dominar un mapa peleando contra grupos de personajes y adquiriendo nuevos. El juego en general se ve bastante bien. Hay escenarios que son muy llamativos y se ven poca madre, y otros donde sí se contrastan medio gacho los sprites en 2 dimensiones y los fondos en 3D. Hablando de los sprites, la verdad se ven medio pixeleados en pantallas algo grandes, pero en sí están muy bien animados, además de que el diseño de los personajes es muy excéntrico y, por lo tanto, muy llamativo y original. Además, los efectos de los poderes, super combos y astral finishers se ven bastante chingones. En sí, el diseño general es muy ganador. En cuanto al sonido, pues es del mismo pedigrí que la saga de Guilty Gear. La música es muy machacadora, es de lo mejor que tiene, ya que es música medio metalera con un toque de canto gregoriano por ahí perdido que va muy bien con el ritmo del juego y la ambientación. Las voces están culeras en inglés, así que te recomendamos que las cambies a japonés, porque de ahí viene el juego, así que ellos sí saben qué chingados. El único punto malo es que hay muy pocas tonadas nuevas con respecto al Calamity Trigger, solamente las que vienen de la mano con los personajes nuevos. El Continuum Shift es un juego difícil de vender a quienes no son muy aficionados al género de peleas. Digamos que está enfocado al público que le gustó mucho el primer título o para gente que le interesaba y no se lo pudo comprar. El mayor problema es que, comparado con títulos similares como Super Street Fighter 4, el contenido extra para esta edición está muy pinche y escaso. Más que nada porque solo trae 3 personajes nuevos en el disco y mínimo 4 van a ser descargables. Y ustedes dirán, ah, pues nada más los bajo y se acabó, ¿no? Problema resuelto. Pues no. Porque cada uno, como la niña ardilla,
van a costar $8. Así que bajita la mano, poco a poco el juego te va a salir costando más caro que el precio normal. Así que, Arc System Works, la cagas. Tú y tu niña ardilla de culo esponjado se pueden ir al carajo. Por estas razones, si tú compraste el primero y te dan cosquillitas por comprarte este, te recomendamos que lo pruebes antes y tú evalúes si las cosas que trae valen la pena el varo. Ah, y por si no quedó claro, si tú nada más le entras a los juegos de peleas por echar desmadre y botonazos a lo pendejo, pues como que sentimos que por aquí no va. Este juego está hecho para la banda pesadota que sí le entra bien cabrón a este género.